Bueno, buena semana. Vamos a continuar con nuestra historia de Colombia en un momento muy apasionante, que es todo este año de 1949, donde se presenta, digamos que el Partido Conservador vuelve a tener el poder después de 16 años de República Liberal, Enrique Olaya Herrera, López Pumarejo, Eduardo Santos, López Pumarejo, que no termina el periodo, sino que lo termina Alberto Lleras Camargo, y por la división entre Gaitán y Gabriel Turbay, pues el Partido Conservador retoma el poder con Mariano Ospina Pérez, empujado por Laureano Gómez. Y esto es bien importante porque pasa algo que la historia reafirma. El Partido Conservador cree que lo había ganado todo y el Partido Liberal cree que no había perdido nada. Y ahí se dan los problemas. Obviamente, quien se veía como sucesor de Mariano Ospina Pérez sería quien lo impulsó, Laureano Gómez, es decir, el candidato conservador para el periodo 50-54 debería ser Laureano Gómez. Laureano Gómez, después del 9 de abril del 48, se fue a España. Y allá hay que decir que estuvo estudiando, conversando, analizando, como es su característica, el gobierno. ¿Y quién estaba en el gobierno en España? Pues recordemos que desde el año 39, cuando termina la Guerra Civil Española, pues España está en poder de los nacionalistas. O sea, Franco, la dictadura del generalísimo Francisco Franco, que comienza en el 39. O sea que hacia el año 50, pues lleva 10 años largos de control de España. Hay que decir que Franco finalmente unifica España y organiza España y la sacó de ese socialismo en la que la había puesto inmersa la llamada República, influida por el socialismo. Es, sin duda alguna, que Laureano venía con esa idea de lo que él vio en España. Y influye mucho en el pensamiento de Laureano Gómez, todas esas ideas. De ahí viene un concepto del que vamos a hablar hoy que se llama el corporativismo. El corporativismo. Inclusive, pero aclaremos entonces algo que finalmente en el gobierno de Ospina Pérez, finalizando el gobierno, como el Partido Liberal se va de la Unión Nacional, ese fue un error. El Partido Liberal creía que para convertirse en alternativa de poder tenía que alejarse del régimen, o del régimen, no, del gobierno de Mariano Ospina Pérez y mostrarse como una alternativa. Por lo tanto, tenía que abandonar toda participación en el gobierno, es decir, la Unión Nacional que había promovido Ospina para resolver la crisis del 9 de abril del 48, ocasionada por el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán, que Darío Echandía había acogido. Pues como Darío Echandía quería ser el sucesor de Gaitán, pues ya la situación era diferente y se habían ido
a la oposición frontal. Pero el doctor Hernán Jaramillo Campo dice, que fue ministro de Ospina, que el liberalismo se lanza a la oposición sin control, o sea, radical, y sin control sobre grupos subversivos. Ya hemos dicho que indudablemente el 9 de abril del 48 ocasionó una revuelta de tal magnitud en todo el país, no solo en Bogotá, sino que muchas gentes querían tomarse el poder. Eso generó una rebelión. Tal vez no fue algo lo suficiente organizado, de pronto fue algo que no esperaba nadie, de pronto hubo cierta organización, pero en muchas partes hubo intento de toma del poder, como en Medellín, que ya lo habíamos expresado, que no se toma el poder los liberales, que dice que porque no había la estampilla que los acreditara al jefe de la policía como director de la policía, y por una estampilla no se tomaron el poder. Pero en muchas partes sí, en Puerto Berrío, el señor Rangel Gómez, y en muchas partes. Eso ocasionó también que el campesinado no viera garantías, y entonces surgen las famosas grupos armados posiblemente para defenderse ellos mismos de los gobernantes, que como estaba Ospina, como el liberalismo se había ido del poder, pues entonces en manos de quién quedaban los departamentos, de gobernadores conservadores. Y los gobernadores conservadores, ¿a quiénes tenían que nombrar? Pues alcaldes conservadores, porque esa fue la decisión del liberalismo. Es que uno piensa que esas son ligerezas en las que debió pensar el Partido Liberal, y no pensó, pensando que tenían las mayorías. Y obviamente un alcalde en un pueblo, pues, y que tiene a su cargo la policía, y ahí, entonces ahí hay un problema, la diferencia entre policía y ejército. Una cosa es el Ejército Nacional, que tiene un control unificado desde el centro, y otra cosa es la policía de esta época, porque la policía es un cuerpo armado, pero para atender problemas domésticos, locales. Pues entonces se debieron cometer abusos, seguramente, en pueblos, en veredas. Y ¿a quién señalaban como responsable o como que no hacía cumplir la Constitución y la ley? Pues seguramente a la policía. Entonces, por eso es que se forman grupos armados de liberales para defender a sus copartidarios, como producto de esa situación generada el 9 de abril. Y ahí dicen algunos que se formaron no con la idea de formar una guerrilla, sino como grupos de autodefensa. Y ahí, esa fue la ligereza, la poca visión que tuvieron los liberales, Darío Echandía, por cuanto se creyeron estos campesinos autorizados por su partido para tomarse o para defenderse ellos mismos. Parecería pues que la idea era, dice Hernán Jaramillo Campo, que el liberalismo se lanzó a la oposición sin control ninguno sobre esos grupos subversivos, y que su política aparecía inspirada exclusivamente en el deseo de crearle al Partido Conservador condiciones dentro de las cuales no pudiese gobernar tranquila y pacíficamente al país. Ya vimos que parecía que el Partido Liberal quería hacerle un golpe de Estado a Ospina, creyendo en sus mayorías, y Ospina se preparó. Ospina preparó con sus ministros pues el decreto de estado de sitio
y por eso evitó que lo depusieran, que era lo que quería el Partido Liberal. Esas son las cosas como ligeras, como irresponsables, como que faltó prudencia de parte del Partido Liberal. Al verse, digamos que sin lograr el objetivo, que era juzgar a Ospina y separarlo del cargo por parte del Congreso que tenía la mayoría, recordemos que por una ley habían decidido adelantar las elecciones. Si el presidente se posiciona el 7 de agosto del 50, ¿por qué querían adelantar elecciones en noviembre del año 49? Esas son las irresponsabilidades. Pues como fracasó esa situación al Ospina decretar el estado de sitio y cerrar el Congreso, no se pudo juzgar al presidente, pues ya el Partido Liberal se vio sorprendido. El Partido Liberal no avizoró el carácter de Ospina. Tal vez lo veían como una persona, como que no aprendieron del 9 de abril del año 48. Ahí es donde uno dice, ¿dónde está la virtud de la prudencia, de la moderación? Eso hay que reprochárselo al Partido Liberal. ¿Y quiénes son los jefes del Partido Liberal? Pues los dos expresidentes, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, y alguien que sin duda alguna estaba tomando las riendas del partido, Carlos Lleras Restrepo. Lo cierto del caso es que ante estas cosas y esta molestia por no juzgar al presidente, ante el cierre del Congreso, hubo otra ligereza que fue la idea de marchar para decir que las elecciones iban a ser espurias, y marcha Darío Echandía con su hermano Vicente al palacio, pero como estamos en estado de sitio ya hay policía por todas partes, ejército por todas partes, y se enfrentan al ejército, y en ese enfrentamiento hubo disparos y muere el hermano de Darío Echandía, Vicente, y eso le dolió mucho a Darío Echandía, y eso ocasionó un discurso donde él renuncia a la candidatura, un discurso terrible, donde dice, el orden legal ha desaparecido, no hay garantías oficiales para los electores del liberalismo, la violencia está consentida y dirigida por el gobierno. Mire la gravedad de estas palabras, la violencia está consentida, dirigida por el Partido Conservador. Pues quienes matan, sigue Echandía, quienes matan, arrasan, torturan y destierran a los liberales en varias regiones del país son policías nacionales y los gendarmes de los resguardos, en complicidad con bandas de forajidos pagados y puestos al servicio del Partido Conservador. Dijimos que si hay grupos de autodefensa liberales, pues los finqueros conservadores también forman grupos de autodefensa, y entonces la policía que es conservadora ayuda a estos, y ahí se formó el problema, sigue diciendo Echandía, acusando a Ospina y a los ministros de Ospina, el presidente, los ministros y los gobernadores son cómplices, responsables de esta situación. Los liberales no tendrían cómo acercarse a las urnas el próximo 27 de noviembre del año 49, fecha impulsada por el Partido Liberal, y si lo intentaran serían asesinados por las armas oficiales, por los conservadores armados o por los bandoleros al servicio de esa comunidad política contra el partido mayoritario, el liberalismo. Se ha desplegado la violencia en su forma cruda y criminal con el fin de impedirle así la ratificación de sus mayorías. Palabra fuerte, carta de Echandía. Dijo, siguió diciendo, el presidente Ospina rompió unilateralmente el compromiso de honor explícito en la política de unidad nacional al negarse a satisfacer las demandas de garantías
para los liberales, hechas por los ministros de ese partido y del gabinete de colaboración al negarse, es que miren la exigencia del Partido Liberal, que era que le entregara departamentos conservadores, es que al ejército, es decir, que nombrara un gobernador conservador, como Boyacá, como Nariño, si hay algo más conservador que Boyacá y Nariño. Entonces, el Partido Liberal, dirigido por Echandía, quería que le entregara esa gobernación al ejército. Y aquí lo reprocha Echandía, al negarse a entregar a oficiales del ejército las gobernaciones de Boyacá, Nariño y Bolívar. En donde, según él, la furia sectaria de los gobernadores conservadores empezaba su labor de persecución. Al negarse también a suspender los cuerpos seccionales de policía bajo el comando de los oficiales del ejército, de guarnición en cada lugar. O sea, quería que la policía se hiciera a un lado y que fuera el ejército el día de elecciones. Al entregar a los gobernadores sectarios el poder exclusivo de disponer acerca de la intervención del ejército dentro del territorio de su jurisdicción para así movilizarlo y facilitar la acción de partido de los policías. Mire el error del Partido Liberal. No se percató de que al irse a la oposición y ordenarle a todos sus seguidores salirse del gobierno, pues implicaba que las gobernaciones y alcaldías quedaran en manos exclusivas de los conservadores. Y aquí le reprocha que por qué no le entregó eso al ejército. Esas son las ligerezas de decisiones no sopesadas con toda la calma. Y miren lo que dijo también el reclamo que hace Echandía. Recordemos que Rojas Pinilla era comandante de la brigada en Cali el 9 de abril del 48. Y cómo le reprocha Darío Echandía a Ospina, al no destituir a un alto oficial, el coronel Rojas Pinilla, quien atentó contra la libertad de palabra y al entregar las gobernaciones a personas reconocidamente sectarias, por aquella cosa que pasó en la Casa Liberal de Cali, donde lamentablemente hubo unos muertos. Hubo una manifestación que él no permitió, más que lo de la Casa Liberal. Rojas, en medio de la conmoción que había pasado, entonces aquí le dicen, al negarse a destituir, Ospina pues no iba a hacer eso. Y miren lo que pasa. Más bien Ospina lo que hace es hacer, cuando ve su problema con las mayorías del Congreso, se acerca al ejército y nombra a Rojas comandante general de las Fuerzas Armadas y lo lleva a Bogotá. O sea, en vez de destituirlo como quería el Partido Liberal, lo que hace es acercarlo. Y por eso cerró el Congreso. Si no hubiera hecho eso, ¿con qué poder hubiera cerrado el Congreso de la República? Entonces, esa carta tan dura de Echandía, renunciando a su candidatura, adivinen quién la contesta, Laureano Gómez. Porque Laureano era el candidato del Partido Conservador. ¿Quién le iba a disputar a Laureano eso? Entonces viene la respuesta de Laureano. Y él dice, con semejante facilidad de palabra, pregunto al público, ¿cuándo se tenía un criterio sensato de las conveniencias públicas al prorrogar, al acercar o al proponer otra vez que se alejen las elecciones? Porque quería el Partido Liberal es que volver a posponer las elecciones después de que ellos lo habían adelantado. ¿Es serio todo esto?, dice Laureano. ¿Podemos dejarnos arrastrar por el impulso de vientos alocados, de origen incógnito, de desconocida trayectoria, ignorando qué factores lo produjeron? Un país no puede ser sometido a tamañas contradicciones. Semejante volubilidad lo despedaza y descubre la falta de un pensamiento profundo y reflexivo sobre las conveniencias nacionales. Sigue Laureano. ¿Cuánta violencia se habría ahorrado solo con que al aparecer la funesta iniciativa de romper el pacto de honor, Echandía hubiera dicho que no podía contarse con su nombre y prestigio para la promisoria empresa de violarlo?
pero el liberalismo obligó a que las elecciones sean el 27 de noviembre. ¿Cómo Echandía no ha visto que al sancionar esa ley en el Congreso no había espacio alguno de las llamadas proposiciones de paz? Es algo que verdaderamente no me explico, dice Laureano. Y continúa: no debo ocultar que para mí es una sorpresa el intento que para solucionar la crisis interna del liberalismo, que es transitoria, circunstancial y de responsabilidad definidas mediante la reforma de la Constitución, cuya presencia es permanente y cuyos principios constituyen algo que es característico y estable en la nacionalidad. En el supuesto de que la reforma fuese óptima, todavía queda el obstáculo insalvable de que el pacto fuese cumplido. Le está recriminando porque se salieron de la Unión Nacional. La experiencia inmediata no permite creerlo. En las edades bárbaras, cuando la cultura no había hecho la conquista del sagrado respeto de las firmas, el cumplimiento de los tratados se garantizaba con la entrega de rehenes. Es obvio que hoy no se puede apelar a ese sistema. No queda ningún rehén para hacer cumplir esto. Sigue Laureano: no ha habido tiempo para que ninguno de los tratadistas de ciencia constitucional formule su parecer. Solo ha primado un criterio de emergencia premiosa. Con esta total impreparación científica, es sensato lanzar al país por el despeñadero improvisado y desconocido. A todos los elementos del Partido Conservador, hasta sus últimos efectivos humanos, se les impone un deber imperioso en la batalla suprema del 27 de noviembre, que es preciso salvar la fisonomía civil y democrática de nuestra república y reconquistar las bases de estabilidad y seguridad que el veneno de la política sectaria y exclusivista ha desalojado de la vida colombiana. Esa fue la respuesta de Laureano a Darío Echandía, y obviamente llama a las elecciones presidenciales, que el liberalismo adelantó porque tenía las mayorías en el Congreso, contra el parecer de Ospina. Recordemos que Ospina había objetado la ley por inconstitucional y que al resolver esa objeción, el liberalismo, que tenía las mayorías, volvió y ratificó la ley, y que Ospina la demandó ante la Corte, y la Corte de Mayoría Liberal, la Corte Suprema, dijo que Ospina no tenía la razón. Pues el liberalismo cayó en su misma telaraña que él mismo tejió, y eso fue lo que ocurrió con esta cosa. Está rota la Unión Nacional, está enfrentados abiertamente la oposición y el gobierno, y eso era obligaba o era inevitable que en el campo, en la provincia, en la vereda, se recrudeciese la violencia. Ese es el origen ya donde la violencia en forma más recalcitrante aparece como entidades de autodefensa, un ambiente de mutua desconfianza y resentimiento. Bueno, pues ahí es donde es elegido Laureano Gómez, porque el liberalismo no se presenta a elecciones. El liberalismo desconoce la elección por las cartas de Darío Echandía, y entonces viene ya la entrega del poder. Ahora, la entrega del poder es el 7 de agosto del 50. Laureano Gómez es elegido casi un año antes, noviembre 27 del 49. Es incómodo para Ospina porque tiene casi un año de gobierno y tiene un presidente elegido. Pero bueno, esa época se manejó con tranquilidad. Debemos decir que en el año 50 los trabajadores le hicieron un homenaje a Ospina, muchos sectores obreros. ¿Por qué? Porque Ospina practicó una política social
dentro de su administración, que mejoró el ingreso de las clases trabajadoras. Recordemos que en el gobierno de Ospina se creó el Seguro Social, que se aprobó la reforma en la cual el patrono tenía que suministrar calzado y overoles, se creó el descanso dominical, se creó un código sustantivo del trabajo, se creó el código de procedimiento del trabajo, es decir, muchas obras progresistas en la historia democrática del país en beneficio de la clase trabajadora. Que no se venga a decir ahora pues que el Partido Conservador es de empresarios y que el Partido Liberal, que el Partido Conservador es de empresarios y que el Partido Liberal es de las clases trabajadoras. Eso no es cierto, como acabo de demostrar, y cómo se le hizo el homenaje a Ospina Pérez por parte de los de la UTC, la Unión de Trabajadores de Colombia. Lo cierto del caso es que finalmente en el año 50, el 7 de agosto, a las 3 de la tarde, como no hay congreso porque está cerrado, el doctor Laureano Gómez toma posesión de la presidencia de la República ante la Corte Suprema de Justicia. El liberalismo desconoce el hecho, la prensa liberal, El Tiempo, El Espectador, hizo mutis por el foro, no dijo nada, resolvió no circular en esa fecha, y Ospina entrega el poder. Como Laureano se posesiona ante la corte, pues ¿cómo les parece que el Partido Liberal expulsó a los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia que asistieron al acto de posesión de Laureano Gómez? Hasta allá llegó esta situación. Vamos a dejar acá porque viene un suceso muy interesante al que hay que gastarle un tiempo, que es posesionado Laureano Gómez, ¿qué hace? Recordemos que Laureano Gómez viene de España, viene de lo, digamos, asimiló todo lo que estaba ocurriendo allá, y entonces él creía que dadas las circunstancias políticas del país había que reformar la Constitución y que como no había Congreso había que crear o citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta fue la idea de Laureano Gómez, la famosa ANAC, Asamblea Nacional Constituyente. Entonces esa fue la obra en la que se embarcó Laureano Gómez para ser tramitada. Él se posesiona el 7 de agosto del 50, comienza a hacer los trámites y cita el Congreso del 51, pero Congreso conservador, porque el liberalismo no está presente. Feliz semana. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete.